eso. ¿A dónde nos lleva, Belú? Empezamos a recorrer y ¿a dónde nos vamos? A La Feliz, a Mar del Plata, con una cámara nueva, ¿eh? En vivo, que estamos teniendo. ¿Hasta dónde? Hasta Humahuaca, donde hace un poco más de frío. Pasó la noche de ayer, fue la despedida de Santiago del Moro. Se cumple un ciclo, Intratables, ¿no? Pero la verdad que a mí me encantó el modo en el que el grupo acompañó a Santiago. No le debe haber sido sencillo, ¿no? Abandonar ese programa al que la casa quiere mucho y también él como conductor, ¿no? Y que creció muchísimo, además. Sí, sin dudas. Y yo no lo pude ver, Edu, porque estaba en otro programa, en la 24. La misma casa, claro. Estaría buenísimo poder recordarlo, ¿no? Claro que sí, porque hubo dos momentos y me gustaría que los compartamos. Uno tiene que ver con el día en el que le comunican a él que va a ser el entrevistador del presidente Mauricio Macri. Nada más y nada menos. Él mismo dijo que echó éxito y éxito también a la nueva etapa de Intratables, ¿eh? Por supuesto. Conoceremos novedades seguramente en los próximos días. Pasamos al único número de Vivo el Espectáculo. Y que ya está llegó, Kiko no Belu, lo puedo creer. Habemos número de Vivo el Espectáculo. Y mirá lo que tenemos en tapa. Penúltimo número del año. Penúltimo, mirá. Repudiado en Brasil. Estamos hablando de Juan D'Artés, Mexeu com Uma, Mexeu com todas, con el hashtag Llégate Asedio. ¿Qué quiere decir esto? Que D'Artés viajó a San Pablo, está en Brasil, y fue repudiado por un grupo de actrices. El colectivo de actrices brasileñas. Claro, de ese país. Hay dos versiones, que volvería el 20 de enero porque fue unos días a estar con su hermano, o algunos dicen que esto, por ahí Barone nos puede explicar un poquito mejor, si se va a amparar en la Constitución brasileña. Claro, hay que ver, porque él vive en Argentina, o vivía en Argentina. Nació en Brasil y la causa se sustancia en Nicaragua. El tema ¿cómo es entonces, Víctor? No, el tema es bastante sencillo. Primero, lo que es la causa en sí, es una cuestión territorial. O sea, suena a una recomendación de un abogado. Sí, puede ser una recomendación de un colega, tranquilamente. Muy bien. Pero también, según dicen, él estaba volviendo. Habría que ver qué es lo que sucede. Perfecto, muy bueno, bien. Bueno, chicos, ¿qué más tenemos? De Lo hago por mis hijos, busca amor. Nazarena Vélez, ¿cómo está buscando amor? Dirán, de una manera distinta, por Tinder. ¿Sos usuario de Tinder, Basta? No. No, yo tampoco. No. La verdad que no. No, ¿y qué es? Pander, o sea, tiene pinta de eso, pero ¿qué pones? Es que yo no sé cómo funciona, chicos. Lo que sí sé es que creo que le pones, bueno, a ver, le pones un corazón a alguien porque te gusta. Si el otro te pone un corazón a vos, o sea, quizás te estás comunicando con alguien que está a 10 metros. No. ¿Sí? No, alguien me contó, yo no estaba en Tinder, che. Álvaro, no robó. O sea, no sabe nada, pero conoce el paso a paso. No, ahí está. Bueno, NASA, que sea pronto y que sea lo y mejor. Y con felicidad. Y con felicidad. En este 2019. Con mucho amor. Bueno, ¿qué más? Cantó con papá. ¿De quién estamos hablando? De nuestra colombiana, de Shakira, que cantó con su padre de 78.